Nena, no te, no, 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 no te pierdas. Vamos a cambiar el chino, lo vamos a cambiar al chino por Mica. Eh, bueno, muchas gracias, Este, me encanta cuando... Esta es la, la familia Sónica, como digo siempre, ¿no? Es una casa que estoy hace 12 años, de los 29 que cumplo de radio, y bueno, y es una familia, generalmente eh, así me gusta llamar a los lugares donde uno se siente bien, donde trabaja, así que... Bueno, yo tengo una visita acá, yo voy a, a contar solo un poco, porque me voy a olvidar algún apellido. Bueno, yo Lázaro ya vino a este programa, ya sabemos, bueno, ahora hace más años que está acá, Pues cuando vino sí. hacía menos, pero sí. este es el, el director, el dramaturgo, eh, y está con el director de la obra que vamos a nombrar ahora, que es Fernando García Valle, a ah, qué suerte, bueno, y la obra es Hoffman. Algo completamente distinto a lo que venimos viendo, yo que mm. veo cuatro horas por, <laughs> más o menos por semana, eh, y que habla de bueno los, los últimos días, vamos a decir, del actor Philip Simon Hoffman. Mm. Muy bienvenidos. Mm. Este, Muchas gracias. Estrenan, estrenaron. Sí, pues, eh, bueno, una, 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 así, pero estrena sí. el sábado, digamos, no, estrenamos ahora hace dos semanas, dos sí. sábados. Ah, pero fue eh, estreno o fue prensa. Es que tuvimos claro. dos funciones y luego la, la, la ayer fue la de prensa. Ayer fue la de prensa que yo no pude estar. Por levantando. eso es, ahí hubo esa confusión. Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros Siempre. es un gusto enorme estar acá, y además estar acá con mi compañero Fer García Valle. Acá estamos. Ah. Y, y bueno, me parece una propuesta totalmente diferente, como te decía. Yo quiero saber cómo se encontraron con esta obra, o quién la ofreció a quién, o si fue ya la tenías pensada, cómo fue eso. Sí, hay algo de eso. Me había oído hablar de la obra. Yo sabía que un amigo la había hecho en, en Madrid. Entonces le pedí el texto al autor eh, y le ofrecí la dirección a Fer. Fer ¿Los ¿No conocías que... la obra? No, 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 a veces se da como esta dinámica, a veces Dios me, me... Doble desafío. Sí, 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 la verdad que sí. Se da que... No, no, que me llamó y me dijo, mira, tengo esta obra, fíjate... Ustedes se conocían, por supuesto, sí. son sí. amigos. Bueno. Sí, sí, desde... El desde, arte te, te lleva... Desde el 2005 en la escuela de Raúl Serrano. Ah, claro. mira. De ahí nos conocemos. Y ahí empezamos, sí. Y mira. en 2007 eh, comenzamos nuestra compañía Teatro Tres Velas. Uh -huh. Exacto. Fer, estuvo, Fer fue el protagonista de un espectáculo que yo estuve como, como director y dramaturgo, que fue vago, y él estaba estuvo cinco años con esa obra. O sea, mm. eh, director en una, y actor en sí, sí, y Sí, sí, en realidad uh, cambiamos, en est esta, vez, esta vez, por esta ca vez cambiamos cambia. los roles eh, y bueno. Qué, no, no está, está, está bueno, creo que sobre todo cuando se trabaja así tan íntimo, ¿no? Eh, se conocen, se saben cómo mm. son, como en, en cada. Sí, en, sí. En, en y tanto esa... el actor como, como el director, ¿no? Sí, esa, digo, esa confianza fue la que es la que permite para mí que se pueda llevar adelante algo así que es como un poco. Eh, un, un laburo muy. Eh, extremo en algún punto, porque son. es él básicamente solo con. con sí, su hay alguien que ahí. te acompaña igual, sí, vamos que, a nombrarlo también, sí, está, pero. Sos, Prácticamente solo en el sí, escenario. Fernando ¿no? Domínguez Ajá, eh, sí. hace las veces de un asistente que um, va eh, llevando a mi personaje por donde tendría que ir pasando, ¿no? Entonces él se ocupa de, 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 sí, de, de llevarme, claro, De llevarlo hacia, hacia el desenlace, básicamente. Claro. ¿Qué te, qué te sorprendió de esta obra? ¿Qué, ¿Como actor, qué, qué te da? ¿Qué sentís que te da en algo que vos trabajás muy bien? Que sí. después vamos a hablar, si seguís teniendo la escuela y todo sí, lo que sea. Sí, por supuesto. No, es todo así. ¿Ya te quedás acá? ¿20 años? ¿Cuánto hace 20 años, justo hace este año, 20 años. Bueno, eh, si ¿sí resististe todo esto... <laughs> sí. no, mira oh. que el último envión está siendo difícil, ¿eh? <laughs> Para nosotros también. No, 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 sí, yo estoy aquí, imagínate. Sí, 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 sí eh, Lo más complicado de, de esta obra es que no hay nada más peligroso para, para un espectáculo que hablar de la honestidad actoral y uh -huh. que el actor que lo esté haciendo no sea honesto entonces tratar de ser fiel al tipo de actuación en el que nosotros creemos y poder contar la historia de este, de este actor Llevándolo a su vez eh, es una imaginación de lo que uno creería cómo él murió. En claro, realidad. una especie de hipótesis que elaboramos Ajá. con Fer. Es que, una especulación. Es, es una especulación. Sí, todavía, sí. es una especulación. Sí. Y que Fer además eh, intervino muy bien el texto de Iván Cerdán Bermúdez al que le fuimos, vale, fue añadiendo fragmentos que uh -huh. tienen que ver con la vida de, de Phyllis y Muñoz y que hacen todavía nos ayudan a acercarnos más todavía a la vida de él. Sí, sí. Sí, estábamos viendo sobre todo ciertas partes. En ¿Cómo donde, fue ese proceso? Claro. Eh. Sí, donde no encontrábamos eh, por ahí la, la parte eh, más eh, luminosa de, de lo que podía ser la actuación y el arte de él. Entonces empezamos a, a buscar recursos como para, para ver cómo podíamos llegar a ese lugar. Y ahí se dieron un par de juegos y una, la parte más lúdica de la obra se eh, afloró ahí. Salió solo. En esos claro. momentos. Y... Cómo se lleva, ¿no? Cómo el arte te va llevando, ¿no? Sí. Cuando uno trabaja, dos personas sobre todo, ¿no? Pues están mm. sí, eh, sí. unidas y, y lo que dan... surge... Y además, perdón, y está el respeto hacia, hacia el actor, que es importantísimo, me refiero a Philip Seymour Hoffman, donde nosotros sabíamos que tampoco era... Sabían nuestro... poco, sabían lo que sabían. Sabíamos y... lo que sabíamos, claro. Luego mucha investigación, Fer vio y... un montón. Eh, y lo que tratamos es de... de de honrar su trabajo y, y, y lo que él también, por lo que destacaba, que no solamente era por esta sensación de historia que estábamos dejando ahora de uh -huh. nada, un tipo medio bajoneado, todo lo contrario, era... Y como protagonista ¿crees que se murió porque se quiso morir, vamos a decirlo así, o porque tuvo una sobredosis y porque... No se sabe, ¿no? Es como que... No, en principio sí se sabe que fue que fue una sobredosis. Bueno, pero no, diga... no hay nada que indique que, que él quería terminar con su ajá. vida y de hecho nosotros trabajamos con esa hipótesis. Claro, sí, 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 sí. trabajaron sobre eso. Sobre que ya no la quiere, quiere morirse, la semana, claro. pero... ajá Que sí. puede pasar, porque puede, puede pasar pero pero él tenía muchos planes muchas cosas que es como raro pensar que intentó que es nada que quiso que quiso matarse porque quedaron demasiadas cosas inconclusas que fueron un problema personal para ah. él después Va, para sí. la familia sí 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 nosotros trabajamos con esa hipótesis que es la que las que nos no, la que creíamos que era la más convincente sí, porque claro. si bien hay datos fácticos que están igual bueno, hay nada la, seguro, los recortes ¿no? los recortes claro. digo, periodísticos está uno puede buscar tranquilamente y, y hacer un hilo con eso de los últimos días, lo que es en la prensa, lo que sucedía sí, y, sí, sí. y declaraciones de familiares y de todo. Bueno, ahora después lo que pasaba ahí adentro, ya ahí es donde entramos a nosotros a especular un poco y también teniendo en cuenta que eh, él, él era un hombre todavía operativo, no era que estaba todo el día encerrado hace un mes consumiendo, digamos que se veía venir, digo que... Digo, él salía de día de día. ¿Y Sabía por qué así, porque tenía deudas era, por su. No, 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 para nada. No, no, para nada. No, no, era? Nada. no, no era un grave, claro, era un cuadro depresivo. Y su familia, maníaco acompañaba? Depresivo, su familia. Y la familia acompañaba, sí. Sí, pero él en los últimos momentos se había ido a un o sea, departamento aparte solo, ¿eh? a vivir sí. solo para no tener justamente para no complicar, no complicar a su familia con todos estos temas. Eh, pero bueno, también se da que eh, no, no era como el, el clásico heroinómano que. Que todo el mundo este, se imagina, digamos, este. arruinado, flaco, digamos. No, él tenía una conducta hasta con la droga que eh, hacía que durante la mañana, el día, como él algunos lo dice en algún momento, en una hora, pudiera estar medio operativo, y mm. después como que se desvanecía en eso. Y no lo podía frenar. Tenía también otros problemas, digo, que también no sé, nosotros jugamos con eso, ¿no? Que, que tenía. Sumado a que se alimentaba mal, eh, tomaba litros de café, fumaba, tenía, tenía, so tenía sobrepeso, contra, digamos. tenía contra. un montón de cosas que hacía que una salud esté, esté débil. Entonces, por ahí su intención no era morirse de una sobredosis, pero la droga, claro, con claro, todo eso junto, era un combo medio fatal. ¿Y cómo, ¿no? cómo generaste ese personaje desde, desde tu lugar, de Yosca mm. que sabemos que tiene una, una forma de trabajo diferente a muchos mm. aquí? que eso después vamos a hablar, por sí. supuesto que me encanta que sigas difundiendo tu, tu, este, tu escuela. Gracias. ¿Cómo trabajaste desde, desde tu lugar de actor? ¿no? Algo con, con tantas emociones, sí. digo, ¿no? No sé, más allá de la gente dirá, y es actor, pero vos tenés otras herramientas también mm. para componer personajes. Eh, nosotros estamos contentos de, y, y felices de, de poder aplicar en nuestro trabajo lo que, lo que difundimos en nuestras clases y lo que es mi filosofía de la actuación. Y tiene que ver con que pese a que efectivamente hay un hay como una especie de montaña rusa de emociones eh, seguir trabajando con la misma honestidad en cada cosa que va pasando entrando en el juego de la imaginación en esta imaginación con la mejor con, con, con la mejor eh, predisposición y dispuestos a descubrirnos haciendo entonces Sí, fue difícil y es difícil, es difícil cada día porque lleva, lleva mucha preparación. Además de que hay una preparación física que tiene que ver con cierta caracterización y todo eso, que nos lleva bastante tiempo. Por otro lado, hay también un, un trabajo nada, de, de ponerse en el lugar del personaje de lo que nosotros suponemos. De lo que uno supone, ¿no? Claro. Es... claro. Dispuestos a pasar por muchas sensaciones porque. En principio, el título, bueno, habla de un final, efectivamente, pero es un final en el que él constantemente está hablando de todas las cosas que le gusta, de todas las cosas. Sí, sí, con sí las que no se, se le ve, no se ve venir ese no, final. No, claro. no, 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 para nada. Todos conocemos el final. Poder trabajar este, esta honestidad que el mismo personaje propone, el mismo actor proponía, y que además de la cual compartimos afinidad técnica, porque él era uno de los eh, de los actores principales exponentes de la técnica Meisner. Sí, sí. Por, eso. A mí me, por me, eso hay más cercanía. Sí, filosóficamente estamos muy cercanos, entonces ahí poder trabajar eso para mí es un es un placer y es un desafío, porque poder trabajar esta honestidad en 50 minutos donde uno va pasando por muchas situaciones y que, y que hay una sensación de volver a empezar en muchos, en, en muchos momentos porque se van generando distintos cuadros uh -huh. en medio de esta cabeza que está pensando mil cosas. Y poder entrar en cada situación y, y, y explayarse con tranquilidad y con profundidad, eso es lo complejo. Wow que eh, Fuerte, fuerte. Sí. Este, y, y, y cuando se hacía el trabajo de investigación, seguramente que habías hecho un trabajo tremendo de investigación, juntos seguramente, mm. ¿no? Mm -hmm. eh, te iba sorprendiendo, te iba eh, sobre el texto que estaban trabajando, que ya eh, mm. nombramos al... al Iván Bermúdez, sí. Bueno, hay cosas... Bueno, hay, hay un, en la gacetilla hay unas, un, un texto maravilloso mm. que es de él que... Mm. que me parece un cerramiento de todo sí. lo que estamos hablando, increíble. Eh, uno, viste, va, va tomando posiciones, viste, uh -huh. en la vida siempre, cuando ve una obra. Yo siempre digo, viste, que uno el, el escenario te dispara un montón de cosas que vayas a saber dónde nos toca, que no es nuestra historia, pero termina siendo también uh -huh. parte. De, y ibas investigando y ya iban cerrando más o menos lo que querían mostrar de, de, de este actor. O, sea, o, o era puntual, mira, esto es así, son no. abiertos en cuanto a vos como director, no, sos sí, sí, más conociéndose. Nunca, ¿no? sí, y nunca hasta último momento hay que despreciar ninguna idea, en nada. Todo puede cambiar, solo, no creas. Claro. Sí, sí, todo puede servir, eh, sí, sí, las variables siempre están ahí para usarlas, digo, eso, está, eso fue claro desde el principio. Sí, que, de, sí, sí que fue habiendo una organización claro. de texto que igual Ajá. se fue cerrando después, sí, digo, porque por ejemplo, sí, sí, sí. bueno, hay partes últimas. Sí. que las fuimos cerrando en el momento porque íbamos viendo que porque hay una cosa que es por supuesto la veneración y el respeto por el personaje por el personaje real por filísimo Homan por el personaje de la obra pero no perdemos eh, tenemos muy claro que lo que importa es el espectador entonces cómo poder llevarle de una forma espectacular por, por, por esta historia lleva, nos invitaba a, a tener que ir proponiendo también algunas otras cosas que fueron apareciendo. Claro, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí es donde decimos también que entra la lo lúdico y la especulación, digamos. Claro. hay momentos en donde, no sé, hay un momento donde Ariel remite una película que vio. Posiblemente, no sabemos, eh, posiblemente la haya visto o no. Pero me pareció que eso encajaba perfecto. En algún lugar perfecto. Creo que... Claro, claro. Pero, por ejemplo, eso encaja perfecto con, la, con, con el trayecto que está haciendo el personaje con el personaje de Hoffman, con el personaje de Iosca también, con todo, con todo que va dando un círculo y que encajaba en esa escena. Entonces ahí es donde empieza a jugar la parte lúdica, mm -hmm. la parte onírica, quizás es la que, la que nos interesaba más también. En, en un momento aparece un, un fragmento de una comedia musical que no estaba en el texto original Exacto. y que nosotros yeah. tomamos de Tomofer de mi novia Polly. Ah. En el momento en que Phyllis Simon Hoffman hace un personaje en el que hace de Jesucristo superstar. Claro. pelea por ser Jesucristo superstar. Claro, que hace tres papeles, bueno, no importa. <laughs> Lo que pasa es que ahí eso vino, sobrevino porque había falta también romper con una, con una densidad que venía de la escena anterior y eso encajaba perfecto porque, aparte, Jesucristo, justo dice que en, en, en la canción. Este, habla del sacrificio, si valió la pena el sacrificio ¿no? mm. de Jesucristo. Digo, entonces, y él sí, haciendo sí, sí. Ese, justo ese personaje sí, 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 y sí, llevándolo también. paródicamente, digamos, es como que da una sensación de, de relajo, pero a la vez también contrasta con, con, lo, que con lo que está diciendo. Entonces, diciendo, bueno, claro. sí, era perfecto. La verdad que sí. Sí, la sensación, la sensación de, de la construcción es. Es muy sencilla porque nosotros respetamos muy bien los roles. Entonces, por más allá de que, de que él ha sido el, el actor con el que más he trabajado y que nos entendemos perfectamente y yo haya podido estar dirigiendo uh -huh. y escribiendo, eh, que Fer estuviera ocupando el lugar de la dirección eh, e incluso su intervención en el texto fue fundamental. Uh -huh. Entonces era muy sencillo. Yo escuchaba, eh, proponía, yo iba probando, iba a prueba y error y la cosa... Fue saliendo, ¿no? Fue saliendo de, una, de, de, de tal forma que me, me da la sensación que, o yo por lo menos, claro, al estar adentro yo no puedo ver la totalidad de lo que se está generando, pero conseguimos eh, descifrar un espectáculo que no era nada sencillo. No, por eso yo lo decía al principio, nada sencillo. Uh -huh. Y este, bueno, en respuesta del público, bueno, no sé si han visto ustedes, pero y yo bueno. ya vi. Hubo uh, buenas. Hubo uh, muy buenas. Por ahora, uh, hubo buenas. parece que gusta. Eh, gusta. Este, ¿Esto es un hiciste afuera también? Yo, eh, ah. Claro, nosotros estrenamos el sí, espectáculo afuera. en Lima en marzo. Ahora me acuerdo. Y fue, sí. también, y fue también muy, muy bien. Fue muy, muy bien. Sí, sí. Por bueno. suerte, sí, si fueron tres funciones en el Teatro Barranco de Lima. Wow. A las 140 personas estuvo genial. Está bueno mostrar así en distintos públicos, ¿no? Y sí, distintos sí, lugares sí, para sí, ver. Sí, este... sí lo, lo ideal siempre uno es que, que, que la obra se mueva lo más posible. que que se pueda ver en, en, en todos los lugares. Y viste que siempre pintan ¿no? el ocaso del artista, como que son muy dramáticos. Todos. Sí, sí. Entonces ahí hay una histo hay algo diferente, ¿no? Sí. No, es, oh, el ocaso, ¿no? es el ocaso, no sabéis, es el ocaso el artista que le pasó tal cosa. Y, y, sí. y, y, y bueno, y nosotros ponemos nuestra parte, ¿no? Para Es saber el si momento es de... previo a un concepto, a un, perdón, a... a algo inesperado, ¿no? Era sí, pero totalmente aparte alguien se piensa, bueno, viste, ponele, sí. está bien, es una persona que tiene buena situación, sí. ponele, sí, eh, sí. es una, una, un artista este, reconocido, pero hay algo íntimo también en la vida bueno, de las mira, personas. Eso justo que tú estás diciendo es un fragmento tal cual, mira, sí. una persona que hace este pensamiento que tú dices, claro. exactamente sí. el mismo. Sí, porque nos pasan bueno, cosas a todos, Sí, sí. Bueno, lo, lo pasa que las Digamos, las enfermedades digamos, sí, psicológicas, sí. psiquiátricas, digamos, eh, una depresión tan fuerte, eh, posiblemente le importe muy poco a él la cuenta bancaria, bueno, digamos, sí. le importe muy poco, se está desprendiendo, eh, las cosas que lo atan a, a lo que tiene alrededor, a los afectos, se van cortando esas la cuerdas. La enfermedad transcurre, no te das cuenta. Y eso es muy difícil, eh, por ahí. Eh, eh, por eso digo, eh, eh, la palabra especulación es como la que más encaja. Porque estar en la cabeza de alguien que está sufriendo esto, digo, es muy difícil, obviamente gente que por ahí que, que estuvo al que estuvo lado de gente... Estuvo a su lado y capaz que quiso Claro, ayudar lo tiene un poco no más pus, claro, claro y que quiere ayudar, no sabe cómo, digamos, bueno. Este, cada cada caso es particular. Digamos, no hay una receta para salir de ciertas cosas. Entonces, bueno. Saliendo unos segundos, porque después vamos a difundir a dónde podemos sí. ver esta obra, este, este, como actor, como director, como todo, eh, creen que el, el teatro sana que necesitábamos después de haber pasado un tiempo encerrados sí. este de ver como yo que me vi un montón de streaming <laughs> pero que necesitaba otra cosa comía pochoclos pero faltaba ¿viste? Sí. la butaca y todo eso eh, yo creo que el teatro, el arte es sanador. Y, y, y todos, todos, uh -huh. ustedes como artistas necesitaban uh -huh. subir un escenario y nosotros como espectáculo, espectadores perdón, necesitamos estar ahí. ¿El arte el arte sana? Y a este señor no lo sanó, ¿no? No, <laughs> bueno, no, sí, sí. No, eh, a ver. Es, no, no es un chiste, ¿no? Como, por supuesto, si vamos a pensar Sí, yo ese. no sé si la palabra es sanar, Ajá, digamos. Sanar eh, es yo creo que ocuparte un poco... Ten, seguí teniendo lo mismo quilombo, vamos a hacerlo así. No, que, no, que pero que yo sana mejor. un poquito el, ar, el alma, ¿viste? Sí. Como sí, sí, que lo veo eh, como una actividad que. Pero en realidad, cualquier actividad artística, digamos, el ¿no? Arte, Digo, claro. arte, eh, sí, que te eh, permite proyecta, sublimar, también, sí, ¿no? sublimar y proyectar eh, deseos y construir cosas propias. Eh, en donde no la sabía antes. La palabra uno puede, es hermosa. Uno puede ver como si fuera, por ejemplo, con una obra para, para darlo como un ejemplo, uno puede juntarse y hacer la obra y decir bueno, antes de esta obra no había nada, hemos creado sí, algo, claro. Hoy está y hoy esto, es, esto algo. claro y esto que no sé que, que esto es nuestro, esto lo hicimos nosotros, digamos y es muy y aunque parezca una estupidez digamos y algo pequeño Hoy en día, en la sociedad en que vivimos, en el mundo en el que vivimos, esa creación es un montón. Y además, es una creación, como tú dices, mm. que es colectiva. Ajá. El teatro, uh -huh. es, un el teatro hecho, es un hecho. Es un algo que necesita de varios sí, que sí. están claro. trabajando juntos. Y que justo la mirada del espectador la completa. O sea, nos es encontramos lindo. en un es espacio. Real, es muy real. Es muy a real, materializar. Sí. Es todo, sí, es un todo. Es un encuentro. Uh -huh. Bueno, digan, digan a la gente dónde están, por favor, a bueno, ustedes. Eh, en, en Itaca, Ítaca, Complejo Cultural. Teatral. Sí, hermoso, hermoso espacio. Se ponía a comer algo antes. O sea, wow. Muy rico, No tenés necesidad de rajarte no, ni no. nada. Tenés todo ahí. Sí, sí, es, muy un lugar rico hermoso. Todo. Yo estuve en la inauguración y después ahí dije, uy. Abrir un lugar para, para los sí. teatreros es, que es maravilloso. Sí, sí, sí. sí. La y, verdad que y es tiene muy Y tienes público ya de, más allá de que convoque ya tiene sí. su lugar sí, 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 y sí. está bueno. Está, está muy en lindo. Umahuaca. Es Itaca complejo eh, complejo teatral Humahuaca 4027. Estamos los sábados a las 22:30 Hoffman los últimos días de Phyllis y Mujofman con la dirección de Fernando García Valle. Y la actuación del querido Ioscalaza ¿eh? okay, Y Fernando qué, Domínguez. Qué buena voz. ¿Viste ¿verdad? qué buena ¿verdad? voz tiene? Está haciendo competencia, me parece voy a empezar. ¿Tiene una... Voy a empezar Solo... a hablar así ahora. Él siempre tuvo una gran voz. <laughs> no, bueno, pero, ¿viste? Este, no, suena, no, no, no. suena. Se hace el tímido, ¿eh? ¿Ah? buenísimo. Nos conocimos. <laughs> Se nos puso con... colorado, mira sí. por ahí, mira. <laughs> nos conocimos en, en, como decíamos antes, en la escuela de Raúl Serrano Uf, y Raúl maestro. Serrano estuvo en el estreno. Uh, sí, qué lindo eso es un gran momento. Raúl Serrano, sí. Litaca tiene una sala que se llama la Raúl el, Serrano sí, y otra ese otra día sala. fue. La, la, claro. Eso sí. fui, por supuesto, de inauguración estaba ahí. Nosotros Mucha estamos emoción. en la Harold Pinter. Bueno, sí. Que tiene una historia también sí. pero bueno no es momento de contarlo no. <laughs> pero quise nombrarlo como lo nombraba que estuve también ahí me encanta cuando maestro. las personas que están viste les le, le, le reconocen y, y los invitan y les reconocen en vida que en, eso es eso, por eso me encanta que pase sí, sí. háblame de tu escuela contale a la gente así como si nadie nunca lo hubiese escuchado eh, de qué se trata tu tenemos escuela tenemos un, un, tengo una escuela de formación actoral que se llama la pieza meisner está aquí en Buenos Aires está en Lima y estamos abriendo ahora en Chile, en Santiago, es una escuela de formación actoral a partir de la técnica Meisner, que lo que busca es la honestidad de la actuación a partir de la intuición, de la transición honesta, momento a momento de ese descubrimiento y sobre todo de apuntar a la singularidad de los actores y actrices, que más allá del personaje que estén haciendo, el sustento siempre, por supuesto, es el actor y la actriz. Eh, de hecho, uno de los de las grandes preguntas que se hace en la técnica Meisner, que es una técnica que se entiende que es una técnica que trabaja con lo vincular, es cómo hago para para hacer la técnica Meisner cuando estoy solo en escena? Bueno, Hoffman viene a responder un poquito esta pregunta, porque pueden ver cómo se si hace. Si quieres saber, tenés que ir a teatro. Tienes que irte aquí. <laughs> y nada, y ahora además, por ejemplo, el sábado tenemos una, una clase gratuita de, ah, bueno, de decilo, técnica Meisner en Animal Teatro. Eh, vamos a estar sábado 29 de 13:30 a 15.30, es mirando en las redes en arroba la pieza meisner. Ahí se puede anotar es gratuita, totalmente bien, gracias bien. a Pit que está haciendo un, una ayuda a distintos profesores para que podamos eh, mostrar nuestro trabajo a Cada vez Pit. son más los que están, eh, digamos, los que están con esta técnica, Santijos? Con, mira, yo he formado bastantes, bastantes docentes, por eso. Pero no hay tantos que lo, ah, que lo estén dando. Eh, ¿Y por qué creen que es, son estructurados? No, no por, porque no sé. la, eh, realmente es una técnica que, que necesita de estudio para poder tener conceptos pedagógicos que puedan sustentar lo que se está proponiendo y en ocasiones el legado de Meissner fue muy pequeño porque porque él escribió solamente ni siquiera él le escribieron un libro y luego nos apoyamos en distintos profesores de norteamericanos que fueron difundiendo pero eh, se necesita un trabajo específico para poder desarrollarlo y sobre todo para tener un conocimiento de los actores y de las actrices latinoamericanos que no es lo mismo que el actor claro, norteamericano claro. Y, norteamericana, y, y tener fundamentos concretos. Por ejemplo, Raúl Serrano en su, en, en su desarrollo de las acciones físicas de Stanislavski tiene un pensamiento único y propio que es súper interesante y que es lo que le hace uno de los maestros más importantes del mundo. Y, y bueno... Con toda la distancia, mi trabajo con Meissner va por ahí. Me encanta, me encanta. Y, y bueno, siempre me mm, hicimos como la otra vez, como un ejercicio. Un ejercicio. Estuvo buenísimo. Sí, sí. Porque se trata de ejercicios, ¿no? Sí, es Y, y, y los es directores, este, digamos, son. Bueno, él porque te conoce ya sí. de pe a pa, pero digo, mm, permiten Hay un cambio en, 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 en si vos se lo pedís como director. Bueno, quiero este personaje así de sí. ¿Ves que hay un cambio en esa técnica? Los que no saben por los que no saben, digo, él está utilizando una técnica que a vos, como director, puede no interesarte. No, no, yo le pido que la claro, use, obviamente. Claro, porque vos, pero sí. un director puede no decir, no, mira, esto va por acá. ¿Qué, ¿Qué debe ser? ¿Más estructurado? No, 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 no. Me parece que la, que él puede usar la técnica y el director, digamos, no, no tiene por qué exigirlo o, o darse cuenta, digamos. Eso es un trabajo personal tranquilamente. Yo del pensaba actor. que ya estaba como más Viste, vos me decís que no lo utiliza mucho y me quedé, porque me leo y muchos sí, 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 entienden sí. de esta técnica sí, sí, sí. hoy en día. No es uy, como antes que se si no de... Es que los procesos de trabajo igual son propios y privados, me refiero. Claro. Eh, eh, si un director te está pidiendo otra cosa que por ahí tú la entiendes de forma distinta, bueno, estás, claro, estás claro. trabajando con alguien... Claro, con otra persona. Que y tomas no te... lo que te pide y, y lo vas haciendo, pero la honestidad en la escena todo el mundo la quiere. Cómo lleguemos a ella es lo que... Va, no es lo que menos importa porque la pieza Mainer te enseña a hacer eso. <laughs> O sea que, que tienen que... Y viendo <laughs> las clases. Claro. Ven las clases, me encanta el camino es ¿Cómo importante. ¿Cómo se comunican con vos? Esto, Por si las está... redes, eh, arroba Yosca Lázaro. Quiero ser parte de la técnica. Véngase. Ah. <laughs> arroba la pieza meisner.org o el 115629-5149. Total, si buscan en internet nos van a encontrar. Ahí ponen... Este... No, ya... Y, y Véngase, está... si total es gratuito. Está barro, y después de ahí es el... pop otra... De ahí nos vamos después a, ah, a la obra. Pues... A la obra que ah, está claro, a en ese horario es que es. en el Ítaca, este mismo sábado también a las 22.30. 22, el plan es así: Dale. hacemos la clase de 13.30 a 3.30. A las 3.30 salimos, tomamos un café, un, un, ah, no sé, unas media se nos hizo a las 6, 7 de la tarde, dan una vuelta, quedan con Fer. Fer les cuenta un poco cómo es esto del proceso, ah, mira. que vamos haciendo. Ah, vale. Y después... Un crepe. Mientras, claro. Mientras lo van... Y mientras me van... Mira que hasta las 10 y media voy a tener que hablar mucho. Hablo un montón. Ahora lo que pasa es que no no, tener, no... no se está explayando. <laughs> traigo, traigo un doble después para cuando me voy a armar la fotografía sí, Y ahí, sí. viene, ahí viene en realidad el programa. Tienes un sábado claro, todo, seguido, mira, programado eres, para que pases un sábado divino y para que disfrutes del teatro con nuevas técnicas. Fin de vos. semana teatral, una experiencia total. Miraron. <laughs> <laughs> Nueva frase. Bueno, chicos, la verdad gracias. que muchas gracias. Voy a estar ahí. Me encanta que siempre vengas y Cuando que traigas quieras. todas tus cosas este, nuevas. Eh, aquí vas a tener un lugar gracias. siempre. No, pues, también, por muchas supuesto. gracias. Pero como que no, nos vimos este, sí, y sí, fue sí. esto de la de, de la técnica, bueno, con ejercicios mortales. <laughs> y nos gracias. vamos porque son las 19 en punto. Muchas gracias Mika eh, y muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo no, miércoles a las 18 aquí por Radio Sónica. Gracias, chao. Esto fue La Hora de la Nada. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 solo por Radiosónica, www.radiosónica.com.ar La Hora de la Nada.